Ahora de camino le pasé por encima, weón. No hay Al forma alcalde. de decirlo. No, weón. A una Tupperware, weón. Y era de las caras, mae. Sí, mae. Sí, ¿De estaba en la. quién Yo, era? no sé, weón. No sé, no me detuve a ver qué. Si tenía nombre o algo. Pero, mae, yo la vi, weón. O sea, yo me traté de quitar, mae. O sea, venía cruzando la calle así, rodando. No sé, Sí. weón. Viera que seguro el viento, lo que sea. Y no me dio tiempo de parar y le pasé por encima, weón. ¿Se escapó una Tupperware de Sí. una casa? Posible. No sé, yo la historia de la Tupperware, o sea, lo que pasó antes, no se lo puedo decir porque de hecho no me queda averiguar. No vaya a ser que me llegara el tráfico ahí, weón. Y. Bueno, lo que dicen, ¿verdad? Si usted ve una Tupperware, no frene de golpe porque más bien podría ocasionar un accidente Sí, más violento. exactamente, no puedo, mae. Creo que aplica con animalitos, pero acá también aplica para Tupper. Sí, totalmente. Oiga, pero sí, yo creo que era de las buenas, mae, porque sonó, costó, yo, le costó a esa llanta pasarle por encima feo. Pegó o sea, se sintió el bache y todo, cuando eso, Creo pum, que. pum, y ya va. Ajá, sí, mae, así tanto así. Sí, que No, fue peor que eso. es que cuando es un topper fuerte, esos poderosos, El carro el para, carro mae. se sube como quien estuviera atravesando por un muerto y Sí. de repente el muerto desaparece y hace ¡pum! Otra vez. Oh. Porque ya llegó un momento de la resistencia. Porque el topper es famoso por resistir, Sí, mae. pero no tanto. O Sí. sea, eso es Sí, como. mae, ¿sabes lo que más me duele? Que tenía tapa y todo, weón. Ah, mierda, eso era apenas para agarrarlo porque servía, mae. Sí. Puta, servía. Cuesta ver un topper con tapa. Sí, claro, eso es un. No, puta, si hubiera tenido la posibilidad de agarrarlo, Así en imagínese. la. Sí. Claro, lo agarra, lo lava y ya, Y listo. le saca uno crías, weón. Sí, uno lo agarra ahí y ahí le puede meter. Y mínimo lo puedo usar para guardar otros topercitos chiquititos. ¿Verdad? Sí. Sí, yo estoy Qué estrenando una hilo. olla. De hecho, Sí. ahí la ves, ahí en el desayunador. Ay, mae, qué bonita, weón. Sí, Brilla. acumulé puntos en un supermercado y están dando ollas. No, hombre. Entonces, fui a canjear mis puntos, en este supermercado y ahora estoy feliz de que tengo una olla. Qué gacho, no deje que se le escape porque eso sí provoca No, un accidente. y esta sí es peligrosilla porque si yo dejo que salga, si yo dejo que salga esa olla porque tiene tapa de vidrio. Ah, Entonces, esa sí es mucho más peligrosa claro, con todo. Yo weón. por eso, digamos, no la dejo salir sola. Y es que es grande, es que es Sí, grande. digamos, si yo la saco en una bolsa bien cerrada, la bolsita con zipper, porque si no, un peligro, es un peligro en la calle esa olla. Sí. Sí. ¿Qué fue lo que? Ah, es que el 1 de abril es el Día de los Inocentes Gringo. Sí, el 1 de abril es el en Estados Unidos, porque en Costa Rica es en diciembre, ¿no? Por ahí de diciembre, porque No, coincide con el nacimiento del niñito, es en enero. en el Día de los Inocentes es en, no Es sé, que el Día de los Santos diciembre, Inocentes, Tico, 28 de 28. Bueno, si el niñito nace el 25, tiene que ser como al ratito, noviembre. 28 de no, ¿qué día de noviembre? ¿Qué día es el Día de los Inocentes? 28 de diciembre. 28 de diciembre. Sí, Bueno, ahí estamos mal porque está diciendo Día de los Santos Inocentes es el 28 de diciembre. 28 de diciembre, pero el Día de los Santos Inocentes en la tradición católica latinoamericana es para conmemorar a los pobres niños que para salvar a Jesucito murieron. O sea, Digo. eso a mí me da chicha porque en Semana Santa se conmemora la muerte de Jesucito para salvarnos a todos, ¿verdad? Eso es el mensaje. El mensaje es, murió por todos nosotros. Pero nadie toma en cuenta a todos los chiquitos que murieron por Jesucito. En lo que a mí respecta, la muerte de Jesús es básicamente un ajuste de cuentas en el que quedamos tablas. Digo yo. Porque si murieron, o sea, no se sabe, pero fueron cientos de primogénitos que murieron porque Herodes el Grande dijo, va para la mierda, yo necesito matar a todos estos niñitos primogénitos porque supuestamente uno de esos es el nuevo rey Sí. de los judíos. Entonces Herodes manda a matar a todos los primogénitos. Y se escapa Jesús porque la Sagrada Familia se huye para Egipto. Yo me Esa imagino es la historia. que más de un tata fue como, y mae, qué oportunidad. Este es el primogénito. Y Sí. pa, se lo echa. Ese también es primogénito. Sí, Ella sí. es primogénita Sí, también. sí, sí. Y este otro también es Ay, primogénito. mentí. Ay. El verdadero primogénito está allá. Y va, se vuela a los 5 hijos que tenía, se divorcia y ya es soltero otra vez.
Sí, eso hubiera sido un buen toque para un mae que no quería asumir la paternidad, ¿verdad? No, hombre, espero callate si en esas épocas los... No, nada que ver. No, eso fue muy mal gusto. Sí, eso fue muy mal gusto. Porque en esa época esos carajillos eran bastante, bastante valiosos. ¿Codiciadísimos? Codiciados para ponerlos a bretear. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, eso no pasaba en ese tiempo. Era el orgullo. Esos maes rajaban cuando tenían 5, 6, 7 hijos. 5 años y ya estaban arando la tierra. O de carpinteritos, ¿verdad? Como Jesucito, que ya ahí, ¿verdad? Que agarrara práctica con los clavitos y los maderitos, ¿verdad? Y los hubieran puesto a vender calcas, pero no existían las calcas todavía. No había calcas, no se acostumbraba a vender flores. No había semáforos, ¿verdad? Entonces, y no había carros. Todo ese mercado era distinto en esas épocas, ¿verdad? En esa época era más arar la tierra. Y no estamos burlándonos del asunto. O sea, eso es un hecho histórico. No, ¿okay? No. O sea, si les ofende... Está mal, ¿verdad? No, o sea, digamos, estamos diciendo que eso está mal, ¿ok? Si solo estamos señalando el hecho histórico de que los chiquitos en ese tiempo, de ahí, pues se ganaban los pañales. Si les ofende, vaya peleese con teólogos y historiadores, porque aquí no se puede ya pelear contra la historia. Exactamente. Sí. Bueno, no existían pañales, pero se ganaban, no sé. No, eran trapitos. Trapitos así, ya los trapitos que se usaban con los chiquitos, ¿verdad? O sea, era un ambiente muy humildito. Se ganaban la leche. Era humilde, pero era de la madre. O sea, literalmente, ¿verdad? Gánese la leche de cada día. Exactamente. Sí, eran tan rudos que la mamá les decía, si no va a bretear vendiendo... No se vendía, digamos. ¿Algo? Acompaña a papi al mercado ahí de Jerusalén. Sí, y si no vende nada, no hay teta. No hay teta, ¿no? Aunque también eso le decían al papá, ¿verdad? Si no vende hoy, no hay teta. ¿Verdad? Porque así eran las cosas en la antigua Jerusalén, ¿verdad? Bueno, que aquí dice Alexis, los cabritos para el sacrificio, que ahí se vendían, ¿verdad? Compre ya su cabrito, cabritos para sacrificios, ¿verdad? El carayillo, cabrito para cabritos, cabritos. Era como, llévela Claro Movistar o Colby, Claro Movistar o Colby, pero era cabritos, 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 para sacrificar. Porque acordate dele a su padre celestial, sí, el mejor cabrito para sacrificio. Y acuérdese que Dios tenía preferencia por los que sacrificaban cabritos, ¿verdad? Porque cuando Caín ofreció, o sea, la historia es, Dios del Antiguo Testamento sí era un insoportable. El Dios del Antiguo Testamento era un mae con problemas serios de control de ira. Y inseguro, malcriado y dolor de huevos, porque llega Caín y le ofrece una parte de sus cosechas, uh-huh, porque él era agricultor. Uh-huh. Entonces, como tributo llega y le ofrece así ese montón de zanahorias y papas y las mil putadas que cosechaba. Uh-huh. Ah, pues llega Abel con un cabrito. Uh-huh. Entonces, uh-huh, Dios prefiere el sacrificio de Abel. Sí, de Abel, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Emputa a Caín y entonces Caín mata a Abel. Caín se convierte en el primer vegano asesino de la historia. Ajá, y también demuestra que el primer vegano molesto de la... El primero, ah, porque de veganos hay, pero el primer vegano molesto y agresivo es... No se va a comer mis vegetales, mato a alguien. Coma mierda, exacto, ya, porque todo mundo tiene que comer lo que yo como. Exactamente. Va a comer cabrito, le mato a este. Sí, pero la culpa, nieto. O sea, ¿qué le costaba a Dios decir gracias, muchachos? Y ya se va. Sí, güey. No tiene que escoger uno de los dos ya causa el conflicto. Hijo usted puede hacerse un cabrito con ensalada. ¡Sí! Vegetales salteados en la olla esta. Sí, güey. Mae, y yo creo que eso es falta de una madre celestial, mae. Sí. Porque si Diosito hubiera tenido una esposa, ya lo hubiera instruido a mentirles a los hijijos y de que todos son iguales. Sí, 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 sí. Ya. La esposa, exacto, celestial le ¿cuál dice le gusta a Dios, más? ¿Cuál le gusta más? Le dicen a una mamá y es que no, los no, dos no. Me gustan igual. Le pega un codazo y le dice, acepta el tributo de Caín también. Ya. Exacto. Uh-huh. Sí. Y Dios dice, bueno, gracias, Caín, por las verduras, gracias. Sí, gracias. Y ahí ya muere esa vara, pero no, tiene que ser. Digo lo primero que se le pasó por la cabeza. Sí. Y luego empieza el otro cabrón, ¿verdad? Estoy harto de todos, los voy a ahogar. May. Voy a inundar la tierra y que todos se mueran ahogados. O sea, es unas mierdas rarísimas. Ah, ahí están practicando mucho la sodomía. Voy a mandar 1,000 bolas de fuego para incendiar esa ciudad. ¡Ah!
Al rato, Job, ¿me amas? Sí, Dios, yo te amo mucho. Pues no te creo porque estoy aquí haciendo una apuesta con Satanás y estamos viendo a ver si me amas. Así que por si acaso te voy a dar lepra, te voy a dejar en la miseria, voy a matar a toda tu familia. Y una vez que ya hace todo eso, ¿me amas, Job? Y Job, tocho mierda, sí, te amo, Dios. Está loco, mae. Y va donde el diablo le hace, tome, mamó, págueme. Mae. En el Antiguo Testamento Dios hacía apuestas con Satanás. Sí, 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 sí. Para ver si Job lo amaba. Sí, weón. Sí. O sea, es tan hijo de puta, man. O sea, era un mae con tremendos problemas de ira e inseguridades propias de chiquita de Mis Dulces 16 en el programa de MTV, mae. Sí, mae. Sí, 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 sí. Sí, sí. No sé si compararlo con una... con ese... con una... la chiquita de una persona de Mis Dulces 16. Sí. Ay, que no se me olvide Abraham, ¿verdad? Abraham, ¿qué? ¿Cómo es esa vara de tratar de reproducirse? Ay, no sé, ya tengo 60 años y no hay manera, madre. Bueno, ok, tu mujer está embarazada. ¿Contento? Sí, contento. Ah, qué dicha, porque dentro de 10 años me tenés que sacrificar a tu hijo. Y ya cuando ya el madre ya está listo con el cuchillo para clavárselo y todo. No, no, era una broma. Ay, como Rodrigo Chávez. Era una broma de carácter subjetivo. Y está Abraham con el cuchillo, yo me imagino diciendo... yo sabía que este chamaco no era mío, así es que no me va a doler matarlo. Y es como, no, 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 no. Era una broma. Y es como, no, no, no. Pero por si acaso, pero por si acaso, y para que quede que hay un pacto entre nosotros, le vas a cortar el prepucio y ya. Y a partir de ahí se institucionalizó y se oficializó lo del prepucito. El prepucito. El prepucito va para afuera, para todos los demás. Okay. Entonces, y esa es la historia básicamente del catolicismo y el judaísmo. Esas son las... Bueno, y no vamos a hablar de Moisés porque ya ustedes han visto la película, ¿verdad? Es que no entendían el humor de Diosito. El humor de Diosito. Sí, es que Diosito era como un Andy Kaufman. No. Además, le gustaba reírse como, pero de bromas que solo él entendía. Solo él entendía, sí. Yo siempre he visto a Diosito del Antiguo Testamento como un tío alcohólico y con serios problemas de control de ira. Que luego, para el Segundo Testamento, que no le va a decir el nuevo, porque tampoco es que es tan nuevo, tampoco es el segundo, se suavizó un poquito por la paternidad. Se suavizó por la paternidad. Un poquito, pero luego regresó a los viejos hábitos en donde ahí se mata al hijo, pero realmente se está matando él mismo. Sí. Porque hey, es como la carne de mi carne que se hizo hombre, pero es otro, pero al mismo tiempo soy yo. Sí, sí, sí. No, el mae todavía sigue siendo un mae complicado. Un mae complicado. Y después la nota esta de que todos tienen que creer en mí. Bueno, pero muéstrenos pruebas. No, porque usted tiene que tener fe. Porque si no, entonces no sirve. Además, ahí están las tablas. Ajá. ¿Cuáles tablas? ¿Y las quebró Moisés? Exacto. No sabemos ni mierda. No sabemos, o sea, nada. Nunca las leímos. Toda la naturaleza es prueba de que yo existo. Toda la naturaleza es prueba de que usted no existe. Pero aquí hay huracanes. Los huracanes son también muestra que usted existe. Sí, es el testimonio de mi ira. Sí, pero ¿cuál ira? Ya, y no hizo bastante ya. ¿Qué fue lo que hicimos? Sí, dígame qué hice. No me amaste lo suficiente. ¿Qué hicieron los pobres peces que están ahí vomitándose en esa tagada de agua? Parece una pareja tóxica, celosa. Es que no me amas lo suficiente, entonces te voy a matar. Con un cuchillo. Puta. Wow. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, para no faltarle el respeto a los religiosos, ¿verdad? Porque, el tío de los Santos Inocentes, por eso era. Ah, ya. Sí, bueno, todo eso para explicar por qué murieron todos los chiquitos en manos de por las órdenes de Herodes el Grande, que ni siquiera fue el primero de abril. Lo que queríamos decir es que todo eso no pasó un primero de abril, pasó un 28. Pasó un 28. De diciembre. Ahora, ¿por qué el primero de abril es en Estados Unidos? No sé. A mí lo que me molesta es el hecho de que la fecha que conmemora una matanza, ¿en qué momento le dimos vuelta a esa fecha para que pasara a ser una vara de bromas? No sé. Porque acá el Día de los Santos Inocentes se usa para bromas. Sí, exactamente. Ya, ¿se acuerda cuando decían pasó por inocente, comiendo pan caliente? No, y cuando La Nación publicaba, por ejemplo, como tres noticias en primera plana y ponían una vara como Vika Andrade, cuando Vika era lo más deseado en todo el mundo. Vika Andrade embarazada, nadie se lo imaginaba, entonces ponían eso así. Backstreet Boys estrellan en un avión.
Ponían unas noticias escandalosas, horribles, dignas de la extra, y uno ponía la más información en la página 3. Y uno se iba a la página 3, pasaron por inocentes, decía. Sí, 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 sí. Ese era un clásico. Ajá, y en los esos foros. Eran de colección, esos eran de colección. Sí, ajá. Pero eso es acá. Esa misma broma de hacer bromillas ahí, de Light, es el primero de abril en Estados Unidos, que es April Fool's Day. No sé por qué es el primero de abril, no sé por qué es el día que se usa para bromear y para basurear a la gente y desconcertarlas, no sé. ¿Será como un juego de palabras de algo? April Fool's Day, no sé. No sé por qué te dicen en abril. Sí, no tiene sentido. Pero fool, es que fool es como el verbo de fool you. Agarrarte de tonto. Es como la traducción más literal, agarrarlo de tonto a usted. Yo lo que vi que me dio gracia fue un switch que hicieron Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel para el primero de abril, que cayó creo que viernes o jueves. Tengo problemas con los jueves y los viernes. Jimmy Kimmel se fue para el Tonight Show de Jimmy Fallon. Y Jimmy Fallon se fue para el Jimmy Kimmel Live. Entonces ese día, al mismo tiempo, que el programa es al mismo tiempo, salió cada uno en el programa del otro, hosteando. Se hicieron switch de programas. Entonces, la gente que está ahí en Nueva York esperando a Jimmy Fallon, ¿verdad? Que se escucha ya The Roots tocando, ¿verdad? Me suena la cancioncilla de Tonight Show. Sale Jimmy Kimmel. Pero la voz en off sale, "And here's Jimmy!" Pero sale Jimmy Kimmel. Y en Jimmy Kimmel Live salió Fallon. Pero a mí me dolió un poco, fue doloroso ver, porque cuando salió Kimmel en el Tonight Show, la gente que estaba en el estudio ahí en Nueva York era como que ¡wow, wow, wow! Como sorprendidos, pero como de yo venía a ver a Fallon, pero ok. Pero en Jimmy Kimmel Live sale Jimmy Fallon, la gente histérica gritaba, ¡wow! ¡Oh! Gritaba, se tapaba en la boca, hacía una vara de histeria. Qué mal parido. Para todo el mundo fue un upgrade en Los Ángeles. ¿Vale? Porque Kimmel es en Los Ángeles. Qué maldito, mae. Entonces, sí fue como dolorosillo ver las dos reacciones distintas del público. Porque Kimmel obviamente no es tan querido. Sí, sí, qué mal. Eso debieron haberlo previsto. Pregunta Sandra que si los judíos celebran el Día de los Inocentes. No, yo creo que no. Los judíos me parece que no tienen santos, ¿verdad? No aplica. No aplica eso. ¿Los judíos tienen santos? No. No, para nada. Solo los santeros y los católicos tienen santos. Sí, es que acuérdate que el catolicismo está muy vinculado con la santería y con la superstición, tristemente. Porque es súper idólatra en cuanto que tienen montones de... O sea, todo lo que dice que no hay que hacer, lo hacen. Imágenes, santos, semidioses alternos traducidos en santos y beatos. O sea, todo lo que no debían hacer, lo hicieron. Pero es que también hay un mercado importante. O sea, el catolicismo es el primer Marvel. Sí, y a mí me... Crearon un MCU, tienen varias figuritas, venden merch... Y a mí me extraña como que está el Jesús, el Nazareno, y el Cristo, el corazón de Jesús, y Jesús tiene como un montón de avatares como Krishna, ¿verdad? Sí, tiene como, es como ir a comprar Barbie y te sale Barbie Nazarena, Barbie resucitada, Barbie... Con el corazón en la mano. Ajá, Barbie con la ropita morada. Luego está el Jesucristo. O sea, si hay como 20 Jesucristos distintos. Sí, ¿verdad? Qué raro, ¿eh? A veces uno a una... ¿Has visto ahí en la catedral bueno, en San José y la Basílica de Cartago? De uno hay... Porque en el bando izquierdo hay un Jesús por acá, en la derecha hay otro Jesús. Y son todos distintos. Son todos distintos, pues son el mismo. Y se pelearán las señoras de que uno le rece al Nazareno y otro le rece al ¿cómo se llama? Al corazón de Jesús. Las señoras devotas le rezan a todos parejo. ¿Qué dicen? Es mejor el corazón de Jesús que el Nazareno, que el Cristo. No, lo mejor es el Cristo crucificado. ¿Cómo se le ocurre? Y que haya ese tipo de debates. Las viejitas. En los reality shows católicos, que sea una especie de reality show católico de a quién le rezan con la doctora Pollock. La doctora Polo, que es una monja, es la monja del canal 33. Pero sería Sor Polo. Sor Polo. Sería
Santo Caso Cerrado con Sor Polo, Sor Ana María Polo. Sí. Y Sor Ana María Polo. Caso bendecido. Viene a no, cerrado, porque es cerrado. Este, oculto. Como es un pleito entre señoras, eso es oculto. Entonces las viejitas, monjitas, llegan y... Bueno, son viejitas, no tienen que ser monjitas. Bueno. Son señoras devotas que llegan ahí con el pañuelito cubriéndoles el la cara. Señor de la Divina Misericordia es otro. Ah, bueno, sí. Señoras, el Señor de la Divina Misericordia. Ajá. Sí, entonces vienen a pelear a cuál señor, a cuál Jesucito hay que rezarle en Semana Santa. Es que, vea, doctora, no se les quite el hablado a Telemundo. Perdón, sor Ana María, ¿qué? Es que esta señora aquí que solamente le está rezando al Dios resucitado. Y se le olvida rezarle al Nazareno. Al Nazareno que caga la cruz. La cruz. La cruz. La cruz. Entonces la otra. Bueno, cinco de Marías al Nazareno y cinco de Marías al resucitado. ¡He dicho! Y ya. Y ahí termina que hay que rezarle a todos por parejo. Yo creo que las viejitas distribuyen la vara como su cariño a sus 20 hijos, ¿verdad? Como tienen tantos hijos, tienen que saber distribuirlos entre todos. Entonces, ahí, para no cansarse, hacen ahí, santo inmortal. Este va para todos. Pero por ahora lo que pueden escuchar ustedes es algo todavía más importante para arrancar ya, porque ya toca, que es las noticias de esta semana en el presente informativo. Actor Adam Scott no pudo filmar capítulo final de su serie por quedarse en Costa Rica disfrutando de las playas, el gallo pinto y el COVID-19. El actor se contagió de la enfermedad que estuvo muy de moda el año pasado y también se contagió de llegar tarde y reportarse enfermo, algo muy común de Costa Rica. Academia de Hollywood prohíbe la entrada a los premios Oscar a Will Smith por 10 años. El castigo incluirá no poder estar en una aburrida ceremonia de 4 horas donde no podrá bofetear a nadie. En fin. Telescopio Hubble fotografía la estrella más lejana hasta ahora descubierta. La estrella está a 12.900 años luz de la Tierra, que es una distancia similar a la que quieren que esté la estrellita de Will Smith de la Academia. Facebook detecta red de troles para las elecciones de Costa Rica. Nos parece un poco tarde para que Facebook ponga algo de controles. ¿Entienden? Controles. Troles. El timing es todo. Troles. Avión de DHL se va a una zanja y se parte en dos. La zanja milagrosamente no era del COSEBI. El avión ya había tenido que hacer 2 aterrizajes de emergencia en el pasado, pero la empresa decidió no sacarlo de circulación para ver si algún día podían hacer una piñata voladora de 250 toneladas. El lamentable estado del bus aéreo antes de estrellarse nos recuerda el de los buses terrestres de Vargas Araya. Nunca antes habíamos visto algo rojo y amarillo en tan mal estado y quebrado, excepto por el PAC. Humor político. Rodrigo Chávez queda presidente. Y como muchas otras cosas, hoy ya le está echando también la culpa al PAC, pero es cierto. Melvin Núñez llega al plenario con el pelito en trencitas. Salario de diputado no le alcanzó para un barbero y recurrió a este trabajo gratuito hecho por Marulín. Irónicamente, esta es la noticia más fresca proveniente de la cabeza de Melvin en los últimos meses. Esperaba lucir, oh wow, pero terminó luciendo, de ahí sí. Rolando Araya, también conocido como el gurú del cloro anti-COVID, reconoció acercamiento con Rodrigo Chávez. Y ya salió Rodrigo Chávez aclarando que el acercamiento fue voluntario y consensuado. Partidos de Saprissa y la Liga serán aprovechados para vacunar contra el COVID-19. Con suerte, y así Saprissa mete algo. Humor de fútbol, ya hacía falta también. Avanza plan que permitirá a taxistas colocar publicidad para generar ingresos adicionales. Cuando salga la tarifa inflada con la María, saldrá el anuncio que dice ¡tome chichi! Para este domingo de Ramos, el obispo de Cartago pidió a sacerdotes que no se monten en un burro como lo hizo Jesús. Justifica esto diciendo que a las últimas circunstancias, mejor no montarse en nada que no hayan demostrado si es mayor de edad. Y esto es
La paja nocturna. Vital antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La paja nocturna. Si nos escucha en otros países, no es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Vital antes de... ¡Dormir! Sí. Y así suena todo el público lleno, embarrado de pájaros que están desde sus casas vía Zoom. Y nosotros aquí transmitiendo con gobierno nuevo desde San Juan del Murciel... San Juan del Murciélago en Tibás. Así es, estamos en vivo y en directo como todos los domingos en La Paja Nocturna, el podcast más irreverente, más bueno, más sano y semillero de contenido para más o menos el 20% del resto de podcast cómicos del país. Con todo gusto. Ya ha sido demasiada la blasfemia que hay. Se nos olvida que entre los grupos que tenemos y entre los fans podríamos haber católicos. Escribe carta de Semana Santa, Marta. Marta de Semana Santa. Marta de Semana Santa. Marta, sos la número uno. Marta, cuando quieras te... Ok. No la conozco esa pieza. Nos ha pedido... ¿No escuchaba la canción de Marta? ¡Claro! No, solo escuchaba la de Marta, tiene un mercapacios. Yo digo la cumbia villera de Marta, de Argentina. Marta, sos el número uno. Marta, cuando puedas te vacuno. No, ok. Bueno, sentada por error en asiento preferencial. Ese es el título de la carta de Marta. La cual Marta nos dice: hola, estimados pajeros, un saludo a ustedes y a todos los demás escuchas y fans de la comunidad pajera. Les cuento por medio de esta carta lo que me pasó recientemente en un bus. Era un lunes en la noche. Me encanta cuando tiran la vara como si fuera una novela detectivesca. De Corín Tellado, man. No, sí, está bien. Era un lunes por la noche. Detectivesca de Corín Tellado. Era lunes en la noche y salí para verme con unas amigas. Bueno, ya puede, ¿verdad? Siempre que estén vacunadas, todo bien. Y si no, Marta, sos la número uno cuando puedas te vacuno. Como siempre, agarro el bus de Guadalupe. Hazte por acá. Unos buses que tienen un pésimo servicio y además con buses en muy mal estado. No tanto como el Boeing 353 de HL. Y si estamos hablando de buses de Guadalupe, la peor línea de autobuses es Barrio Pilar. No existe peor línea de buses que Barrio Pilar. Esos hijos de su puta madre salen cuando les da la gana. Esa gente no sabe lo que es un horario. Llegan tarde hasta cuando chocan. O sea, llegan tarde al choque. Ah, llegan tarde al choque. Tienen programado un choque, digamos, en un... O sea, tenían que brincarse la luz en rojo, pero la luz en rojo que se brincan es la de la siguiente ronda de luces del semáforo. Ah, madre. Porque llegan tarde. Y le joden el choque a alguien que lo pudo haber utilizado. Igual chocan. Ajá. Sí. Sí. Ok, dice que los buses están en muy mal estado. No hay timbres que suenen. Los buses parece que se desarman con solo andar. Y los choferes frenan de golpe. Te está escribiéndome a Río Pilar, esta muchacha. Probablemente sí. Sí. Yo soy muy respetuosa de la ley 7600 y siempre respeto los espacios públicos dedicados a gente con discapacidad. Eso lo dice siempre la gente antes de jalarse una cagada. O después. Sí, 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 sí. Es el legítimo que no recogiste la caca de tu perro y apenas te descubren eso. No, yo siempre la recojo. Excepto hoy. Sí. 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 Le doy campo a cualquiera que lo necesite. Dejo que viejitos pasen primero en los bancos o supermercados, se los juro. Adultos mayores, Marta. Sí, bueno, en fin. Pero este lunes me senté por accidente en el asiento preferencial del bus. No fue mi culpa. Sí, claro. El trasero de Marta dijo, mira, un asiento preferencial y pum, se cayó ahí. Se cayó en el asiento. Pero es que ella dice que no fue su culpa, yo le creo. Del rótulo que decía 7600 exclusivo. Le quedó un 7600. Ah, no, pero suave, 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 señor lector. Dice, no fue mi culpa. Ese puto bus no solo no tenía un solo letrero que marcara con claridad que ese era el preferencial. Entonces no era.
No tenía el letrerito. Es que, digamos, el asiento preferencial, lo que lo hace asiento preferencial es que tiene un rótulo que dice asiento preferencial. La preferencialidad del asiento no está determinada por la constitución física del asiento, sino está determinada, es un asiento exactamente igual que todos los otros putas asientos del bus, excepto por un rótulo que dice asiento preferencial. Pero esos buses... Si no está el rótulo, no hay asiento preferencial. Pero esos, esos asientitos preferenciales no se tienen como un espacio más amplio para que la gente que viene con bastones, muletas, andaderas, tenga el espacio como para maniobrar. No sé. O sea, que tienen como más... No sé. O sea, que físicamente usted identifica que ese es, ese no. Ay, pero entonces yo tengo que ver cuánto espacio hay entre cada asiento y otro. No, no, y digo, si yo hay pregunto, un asiento más grande, entonces... Entonces tengo que determinarlo y no, o sea, sí. Ya tenía derecho a sentarse en ese asiento si no tenía rótulo. Sí, sí. Dice, no fue mi culpa. Ese puto bus no solo no tenía un solo letrero que marcara con claridad que ese era el preferencial. Además, les juro que la distancia entre el asiento de adelante y el que estaba atrás eran exactamente iguales. ¿Ve? ¡Ah! ¿Ve? 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 Sí, ahora que no tiene como esa distancia que tienen. Exactamente. Ah, ok. De hecho, hace rato que me subí, no me subí a ese bus, entonces pensé que habían quitado algunos asientos por aquello del distanciamiento social, no sé. Así que están como más separados los asientos. Uh-huh. Lo dudo, porque si son los buses que yo creo que son... Van a quitar asientos. Pero les juro que la distancia era igual. Tampoco me senté al puro frente. O sea, donde tampoco una... era exactamente igual, ¿verdad, Marta? O sea, era más o menos parecida a su cálculo de ojo de buen visor, ¿verdad? Sí. Tampoco me senté al puro frente donde una creería que es el preferencial, sino como 400 atrás. Sí, digo, uno pensaría que el preferencial es el primero para que se siente la gente rápido, ¿no? Está dando muchas excusas para alguien inocente, ¿verdad? Sí. O sea, usted está diciendo muchas cosas que con esto la destruye Juan Diego Castro, digamos. En un programa de estos, Juan Diego, ya por defenderse demasiado, Juan Diego la destruye. La cosa es que ahí voy, sentada, tranquila. En lo que sería un viaje corto. Cuando de repente se sube una viejita. Sigue con viejitos y viejitas. No la vi renqueando ni con problema alguno para moverse. Camina 4 asientos y se sienta justo al lado mío. Ahí. Ok. Yo la veo. Y le sonrío de la mejor manera que puedo con media cara cubierta con mascarilla. Como le llaman ahora, ¿no? Sonreír con los ojos. Smicey. El bus hace un escándalo. No se escucha... Sí, buses que se escuchan todas las tuercas y el motor y todo. De repente la viejita me vuelve a ver y me dice, muchacha, ¿usted de qué país es? Yo me conmuevo. Seguro quiere hablar con alguien o le parecía extranjera. Le respondo, soy de acá, señora, tica. A lo que la viejita me responde, es que como acá es el asiento preferencial de tercera edad, pensé que solo siendo de afuera se entiende que no sepa que acá no se debe sentar usted. Le metí severidad para... Qué doña más tóxica, más esperó hablarle, gritado, con esa voz hasta que el bus arrancara. Vieja hijo de puta. Perdóneme, pero ya eso no es de viejita, eso es de vieja hijo de puta. ¿Por qué? Porque eso ya es deseo de querer hacer sentir mal a la otra. Pudo haber dicho, muchacha, es preferencial, tenga consideración, pero no tiene que... ¿De qué país es usted, perdón? Sí, 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 tiene que ingresar con esa premisa tan pasivo-agresiva, ¿verdad? Pasiva, esa es la palabra, pasivo-agresiva, sí, 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 sí. Pobrecita Marta. Dice, se me bajó toda la sangre a los pies. No sabía qué decirle. Podía disculparme y pasarme a otro asiento. Pero la manera tan grosera que... bueno, al menos lo reconoce, ok. La manera tan grosera en que me habló la señora no ameritaba que ganara esa situación. O sea, que no ganara en la discusión. No ameritaba. No iba a permitirme esa humillación. Iba muy poca gente en ese bus, además, por lo que podía o moverme o quedarme a discutir. Pero en medio de todo lo que pasaba, pensé en algo para justificar el por qué iba sentada ahí. Dice Noy que parece como la hermana de Don Benito Adolfo. Ay, qué bueno. Le dije, señora, es que yo tengo una pierna. Yo no tengo una pierna. Esto es una prótesis, señalándole una pierna. Por eso la llevo sin doblar, porque no dobla mucho.
y aquí pone entre paréntesis, yo en ese momento tenía una pierna estirada. Ella es Marta Constanza. Es Marta Constanza. Sí, es la hermana perdida de George Constanza. Ajá, ajá. O sea, ella iba sentada. No, no podía perder, ¿verdad? Ella. Ella iba sentada con una pierna estirada, ajá, y aprovechó la situación para decirle que esa pierna era falsa, ortopédica. Qué barbaridad. Y que por eso iba ahí, porque era el espacio para tener la pierna estirada. Sí, 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 sí. Este es un episodio de Seinfeld. Sí, totalmente. O sea, la viejita veo que se pone toda roja, roja. Con toda la vergüenza del mundo me dijo: ay, disculpe, muchacha, no sabía. Ah, pero bien que iba con el fuerzón antes, ¿verdad? Ajá, ajá. Ah, ah. A lo que yo le dije: no se preocupe, ¿usted cómo podría adivinar? Y ella me dice: es que como no vi muletas. Allá empieza la incrédula, ¿eh? Wow. A interrogar, ¿verdad? ¿Quiere verme la pierna? ¿Quiere verme? No, cállese. O sea... Yo le hubiera dicho. ¿Quiere verme la prótesis? Yo siendo la viejita tóxica, yo soy la que digo. Quiero. Me empiezas a quitar el pantalón. ¿Quiere verme la prótesis? No, no era más fácil subirse el ruedo, ¿no? Por eso, pero es que yo no puedo hacer que me voy a subir el ruedo porque me dice, sí, es quiero que no verla. No me sube. En cambio, si yo hago el ademán, claro. Claro. Sí, pero como hombre hubiera sido más perturbador, ¿verdad? No hay a la par. ¿Quiere verme la prótesis? Sí. No, no, yo no hubiera hecho eso. Sí. Un hombre no hubiera hecho eso nunca. Sí, sí, sí. Entonces, la viejita tóxica dice, como no vi muletas, a lo que yo le respondo, es que no me gusta usarlas, me da vergüenza. Y la gente me mira con lástima. Entonces, prefiero caminar con la prótesis, aunque renqué. Wow. Bueno, se defendió. Wow. Se defendió. La viejita me dice, muy bien, pues acá estamos, ¿verdad? Ja, 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 ja. Como si hace segundos no se me quisiera cagar por venir sentada en el asiento preferencial, ahora somos colegas. O sea, colegas del asiento. Colegas de la ley 7600. Sí, 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 sí. Ajá, ajá. Yo esperaba que no me hablara más, pero homólogos. Homólogas. Ella sigue preguntándome cosas sobre cosas como, ¿y cómo hace si se quiere poner falda? Bien entrometida. Sí, mae, pero la está... La señora, a mí me parece que es una agente del OIJ pensionada. De la DIS. De la DIS pensionada. Era de la DIS. Ajá. Sí, que la doña está diciendo, no creo, vamos a hacerle un interrogatorio policial. Entonces, ¿cómo hace para si se quiere poner falda? A lo que le respondo, solo uso faldas largas cuando me pongo. Y sigue la viejita. ¿Y cuando va a la playa? A lo que yo ya medio molesta, le digo cortante, me pongo bikini. O sea que ya ahí con toda la pierna, como mierda, ya vieja puta entrometida. ¿Qué, quiere una foto mía? No dijo eso, estoy inventándolo yo. ¿Qué ganas de vinear con la discapacidad falsa de una? Dice man. Ay, es una George Constanza esta mujer. Mi parada era la próxima y la viejita no se bajaba aún. ¿Cómo hago? ¿Finjo que renqueo? O sea, ella se iba a bajar ya y la viejita no. Le toca fingir renquear. ¿Finjo sí. que renqueo? ¿Camino normal? No sé. Le pregunto a la viejita que dónde se baja y me dice que tres paradas más adelante. Según mis cálculos, la quinta parada era la terminal. Estoy mal, me tocará seguir y esperar a que se baje la viejita. Luego, yo bajarme en la terminal y tener que agarrar un Uber para devolverme ante mis amigas. Jueputa viejita. Oiga, qué compromiso con la mentira tenía esta tenía Marta. Me convenció. Cuando usted tiene que mentir con eso. Me convenció. Sí. Finalmente se baja la viejita. Es que ¿qué era la otra opción? Bajarse con la viejita. Renqueando. Y renquear. Sí, yo la hago que se levante y todo. Mm. Es más, la hago que me ayude a bajarme. Que la agarre ahí la mano. Sí, y todo. Exactamente. Finalmente se baja la viejita después de despedirse y decirme que me cuide mucho. Que una... voy a ponerlo entre comillas. Que una mujer con pierna ortopédica en San José no debería andar sola. Mm-hmm. What the fuck. O sea, what the fuck. Le medio sonrío con la mascarilla puesta y finalmente se baja. Esa madre respiró cuando la viejita se fue. Claro. Me toca llegar a la terminal. Y cuando me estoy bajando por adelante, le digo al chofer, gracias. Y el chofer no me responde. Solo me echa una mirada de odio y desprecio. Claro,
El hijo de puta había estado escuchando la conversación y también me vio subiéndome. Sí, claro, el mae la vio subirse normal. Y ahora wow. Se baja rinqueando. Wow. Sí. Sí, es George, es este Larry Davis, ¿verdad? Es la maldita pseudolicia. Si estuviera Soraya Montenegro, diría, ¿qué está haciendo con la maldita pseudolicia? Sí. Era muy tarde para fingir renquera. Había sido desenmascarada por el chofer. Con actitud derrotada pedí un Uber, llegué a la seguridad y confort de mis amigas, les conté lo que pasó y me invitaron una birra cada una. Sí, claro, después de semejante historia yo le invito como a tres también. Les cuento esto para que pase por confesión de Semana Santa, porque quizá contando esto, quizá medio me salve de quemarme las tetas en el infierno. Un abrazo, Marta. Espérate, para acomodar el CGI. El CGI, uy, ¡oh, madre! Se jodió el CGI. Eso fue el fantasma de la Semana Santa. La fantasma de la Semana Santa. Siempre la fantasma de la Semana Santa. Igual los entretengo con las manos. Disculpe, ¿verdad? Disculpe. Siempre los fantasmas de la Semana Santa que hacen que las personas se conviertan en pescado. ¿Qué es lo que dicen? Que las personas, ¿qué es lo que les pasa a las personas que hacen cosas en Semana Santa? Se convierten en pescado si van al océano. No, yo las únicas que conozco es que se vuelven a ver para atrás cuando hay sodomía. Se vuelven en estatua de sal. Es lo que yo sé. O sea, que no hay que ver cuando lo están sodomizando. Eso es lo que yo entendí. Que si vuelves a ver, te vuelves estatua. ¿Verdad? La historia de Sodoma y Gomorra es tan perturbadora, man. Sí. O sea, el hecho de que se querían coger a los ángeles que llegaron a avisarle a Lot que se tenía que ir. Sí. Que llegue una turba a cogerse a los ángeles. Ajá. O sea. Lo peor de todo es que cuando yo me imagino esa historia, me la imagino parodiada por los Simpson. Sí. Me imagino la turba enfurecida de los de Springfield. Y que Lot es Ned Flanders. Sí. Lot es el hombre correcto. Sí, sí, que, sí. Que tiene que. O sea, porque la historia es así, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, esta ciudad era lo más pecadora y. ¿Verdad? Imagínense Palmares bíblico. ¿Verdad? Más o menos así. Y Dios dice, ¿verdad? Acuérdate. Antiguo Testamento, Dios con problemas de ira. Voy a destruir esta hijueputa ciudad de sodomitas. Pero antes voy a enviar a mis dos más hermosos ángeles y atractivos ángeles ahí para que le avisen a Lot, el único hombre correcto y entero que vive ahí, para que abandone esa ciudad y su familia antes de que yo vaya a atacar. O antes de mandar esa mierda. Antes de mandar los misiles. Sí. ¿Verdad? Y Lot es Homero Simpson. Lot es Homero Simpson. Ajá. No, Lot es Flanders. Ah, Lot es Flanders, Lot sí. Lot es Flanders. ¿Qué se espera usted en la ciudad más sodomita? Y Homero Simpson es uno de Los Ángeles. Homero es uno de Los Ángeles. Vamos. Pero bonito. Vamos. Ajá. Pero bonito. Entonces llega la turba enfurecida. Y lo que, ¿cómo es la vara? La turba enfurecida llega. No, la turba enfurecida. No tanto enfurecida. No era enfurecida, era... Horny. Encabezada por Moe Szyslak. Diciendo, queremos conocer a tus ángeles. No, acuérdate que son sodomitas. Ajá. Entonces tiene que ser Smithers. Smithers tiene que ser el que maneja. No, es que el mae que maneja las hordas siempre es Moe. Bueno, digamos que Moe sí es un sodomita, exacto. Okay, y viene y Smithers está atrás. Smithers va atrás, obvio que va atrás. Y le dicen cosas como, queremos. Sí, bueno. Bueno. Y le dicen, queremos. Queremos meterles... ¿Cómo es? No, querer... Queremos conocerlos. Queremos conocerlos. En el hebreo antiguo, conocer... ¿Qué significa conocer? Como, ajá. Ponerle cosas dentro. Sí. ¿Ponerle cosas bonitas? No, cosas horribles. ¿Eh? Sí. Por dicha, el protocolo de hospitalidad cuando usted está hospedando ángeles en su casa... Dice que si una turba de gente horny de su amigo Morra quiere violar a sus ángeles, o sea, los ángeles que está usted hospedando, a los que usted está, sí, es Airbnb de ángeles, en el tiene que hacerse responsable. De... El Airbnb dice: usted cuida a los ángeles que hospeda. Ok, ahí. Entonces el protocolo dice que si alguien quiere cogerse a alguien, usted tiene que ir a entregar a sus hijas. Entonces, Lot, el hombre correcto, ¿eh? Este es el hombre que hay que salvar, ¿verdad? Lot dijo.
gente, no le hagan nada a estos ángeles. Uh-huh. Por favor, tomen a mis hijas. Y los hijos eran Todd y el otro. Todd y Rob. Hijas. Porque es Flanders. Ah, bueno, sí, sería... las hijas. Lo cual no lo arregla mucho. Acuérdate que las hijas y la esposa en la Biblia nunca tienen nombre. Ah. Porque mujeres. Sí, sí. Entonces, ahí es las hijas de Lot y la mujer de Lot. Mm. Obviamente la mujer de Lot pues no tuvo mucho que ver porque todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Con las... uh-huh, uh-huh. Bueno, la historia es de que logran escaparse, ¿verdad? No se sabe qué pasó con lo de la turba. Se escapan, la mujer de Lot ve para atrás, uh-huh. Se transforma en estatua. Uh-huh. Lot se queda solo con las hijas. Y las hijas se preocupan porque las hijas dicen, ay, qué problemas, porque ya acabamos de escapar, somos exiliados y yo quiero ser mamá. La primera prioridad de las hijas de Lot. Uh-huh. Entonces, ¿qué dicen? Pero no conocemos varón. Uh-huh. Entonces, ¿de qué te parece, hermana, si embriagamos a papá? Es cierto, man. Ojalá estén inventándome todo esto, pero... Y nos unimos a nuestro padre para ser pioneras en de videos de Pornhub, ¿verdad? Actuales. Pro familia. Eso es básicamente el resumen del Antiguo Testamento. Básicamente son historias muy perturbadoras que los ancianos se reunían en el desierto y mientras estaban vagando por los 40 años en el desierto. Y le contaban eso a los demás, ¿verdad? Hasta que llegaran a la tierra prometida. La paja nocturna. Humor bilingüe. Your English sucks. I don't care. I don't fucking care. Go eat a goat. You're a motherfucker. Fuck your family. Fuck your son. Fuck your mother. Fuck you. Fuck you, maldito hijo de puta. La paja pregunta. Pregunta. Dice Alexis Bolaños que qué gustos los de Medina. ¿Qué gustos? No son gustos. Eso está en la Biblia, señor. En la Biblia está toda la historia que conté. Toda la historia de Lot. La historia de Abraham. La historia de Job. Todo eso es en el Antiguo Testamento. Es una vara peor que telenovela mexicana, esa vara. Sí. Dice, pregunta simple y rápida. No dice quién es. ¿Con quién se quedarían para que los cuide ante un eventual desastre de guerra todos contra todos? ¿John Wick o Beatrix Kiddo? Bueno, yo voy a cambiarle esa pregunta para seguir con la vara bíblica. Si estuviéramos ahí metidos en una choza y está toda Sodoma y Gomorra esperando que salgamos, uh-huh. ¿A quién contrato para que me proteja? ¿John Wick o Beatrix Kiddo? Beatriz Kiddo es Uma Thurman en Kill Bill. John Wick sabe usar armas. No, Beatriz Kiddo también sabe usar armas. Ambos son entrenados con las varas más mortales del universo entero. Sí, sí, sí. Tuvieron un entrenamiento violentísimo y peligroso. Bueno, con Beatriz sí sabemos cómo fue el entrenamiento. Con John Wick es un misterio, ¿verdad? Pero se sabe que entrenó en Rusia ahí en unas varas súper pasadas. Sí, sí, sí. Mae. Yo le entraría, o sea, a ver, esto suena muy mal, así es que voy a cambiar ese verbo. Yo preferiría a Beatrix Kiddo. Es de mejor ver. No, hey, el otro es Keanu Reeves, puta, copiaron. Sí, no, cualquiera de los dos es de... cualquiera de los dos es de mejor. Una maravilla estética. Una maravilla estética, es un placer para los ojos. A Beatrix Kiddo... Me gusta porque a John Wick no lo he visto usando un sable, mae. En cambio a Beatrix Kiddo sí, mae. Y la verdad que el sable me da cierta seguridad, cierta tranquilidad estética también, ¿verdad? De que entonces me gusta esa. Si hay sables en la tercera, en Parabellum, hay una escena de pelea a espadas. Él usa espada. No es samurái, pero sí usa unas espadas en Parabellum. Ah, es una espada chiquitita, sí, cierto. Es un poco más cortita, no sí, sé sí, qué sí, nombre sí. tiene, pero sí. Sí, que está en el montón de vidrios, que cuando está peleando con uno... En donde están el montón de vidriecillos y está peleando contra dos más. Es verdad, sí. Ahora bien, Uma Thurman, Beatriz Kiddo, se pelea contra, ¿qué es? 200, hijo de putas. Sí. ¿Verdad? Se apea sí. 200 en el bar este, ¿verdad? ¡Woo-hoo! Y mientras suena una banda de japonesitas. Sí. Que uh-huh. es más... Uh-huh. Ahora, vamos a ver. Yo no espero que ella
se huele a ese montón de sodomitas. Uh-huh. En el sentido de del gentilicio, habitantes de Sodoma, no en el sentido despectivo, sino no, sodomitas que utilizan los cristianos. No. Sodomitas de que vienen de la ciudad. Sí. Sí. Dice que John Wick es más económico eso, porque mata con un lápiz. Eso estaba pensando de que bien que mal el problema con Beatriz Kiddo es que siempre se tiene las armas más caras. O sea, cuesta plata mantenerle esa vara. Sí, el sable de Hattori Hanzo. El sable carísimo. Es muy caro. Es un único y que vale millones el hijo de puta. ¿Cuánto lo iba a vender la tuerta? Es verdad. La tuerta se lo iba a vender al otro man en $1,000,000. Una vara, sí. Ajá. Sí. En cambio, John Wick uno le dice, madre, tome un lápiz y un libro. Es cierto. Y ese mae con eso mata a todo mundo. Es cierto. Es como el César Millán del asesinato a sueldo. Es el MacGyver de los sicarios. Uh-huh, uh-huh. Sí. Yo digo que es como el César Millán de los asesinos a sueldo en comparación con Jackson Galaxy, el encantador de gatos. Ah, porque... que tiene que comprar un montón de accesorios. Sí, weón. Sí. César Millán es como, madre, deme un mecate y le arreglo a ese hueputa zaguate. Aquí tengo una bola de tenis. Exacto. Y en cambio Jackson Galaxy es, tiene que, con el gatito, tiene que, lo que vamos a hacer aquí es remodelar toda la hueputa choza. Tiene que poner... estantes ahí para que se suba su hijo de puta gato en y toda aquí la está choza, el rascador tome. Y vamos a poner toda esta pared con un rascador de mecate. César Millán, ajá. 1500 cañas. Jackson Galaxy, ma, $750,000, ma, para renovar la hijo de puta choza. Solo para que el gato esté feliz. Sí, y después se cae el gato de uno de los de las repisas y se palma, weón. Palma ya, gateo ahí toda la choza invertida. Beatriz Kiddo, ¿qué otra ventaja tiene? Vamos a ver, es que Beatriz Kiddo es de gustos. Maneja moto. Ah, no, John Wick también. No, John Wick mata con un caballo. Sí, a mí me cuadra John Wick porque ese toque de lápiz que nunca... Ah, sí, creo que lo vimos una vez, pero me gusta el libro. O sea, que mata con libro. Entonces es como... Uh-huh. Sí, mae. Entonces pero Beatriz... Ahora, va a ser difícil conseguir una Biblia de buen tamaño para matar a ese montón de sodomitas. De sodomitas. Porque está como a la mitad la Biblia, digamos, en ese momento. O sea, el maestro solo consigue un libro. Tendría que usar dos Biblias. El Antiguo Testamento. Sí, porque no está escrito, ¿verdad? Qué ironía, ¿verdad? Matar a sodomitas con la Biblia. Sí. Es el sueño de cristianos de ahora, ¿no? Será el sueño actual de muchos ahora. Pero en ese entonces no se puede porque aplica como tiene el grueso de la nación ahora. Ah, sí. Tiene el grueso de la nación, una Biblia de ese entonces, ¿verdad? Sí. Dice Noé que Beatriz sabe el toque para que le explote el corazón del oponente al dar 6 pasos. Ah, ese, sí. Ese toque a mí me parece muy, muy poco práctico. El toque del corazón explosivo. El Dick Mac. Ajá. El problema con ese es que, ¿qué pasa? Necesita que el otro dé 6 pasos. Exacto. Si están armados. Ya me cogieron. Si están armados con arma de fuego. Ah, no, pero es que es en Sodoma y Gomorra, no hay arma de fuego. No, la arma de fuego la tendría que llevar John Wick. Sí. No, John Wick no necesita arma de fuego. Sí. Ahí. Pucha, ay. En cuanto a darse con mucha gente a la vez, gana Beatriz Kiddo. Sí, pero también Beatriz Kiddo tenía... Es que yo no he visto a John Wick como agarrarse con... 8 maes a punta así de huevazos, ¿no? Y que el mae no use algo. Siempre tiene que usar algo. Bueno, pero ahí deben haber un montón de palos. Digamos. Ah, bueno, hay otro elemento Sodoma, a tomar en cuenta. En Sodoma deben haber un montón de varas con las que puede usar John Wick para defenderse. Palos de fijo ahí. Hay palos. O sea, hay dildos de madera, sí, de piedra. Sí, o sea, más con el nivel de carpinteros, sí, que ve, sí, ahí. Sí. O sea, hay látigos. Sobran látigos ahí. O sea... Ya había chalecos de cuero y otras cosas. Esposas. Sí, tenían todo eso. Tetos. Bueno, la cosa es que tenían elementos ahí para trabajar, para tutor. No sé para qué los tenían. Una cosa que tiene Beatriz versus John Wick es resiliencia. Uh-huh. Porque acordate que Beatriz Kiddo se aguantó un hijo de puta balazo a la jupa. Es cierto. Embarazada. Sí. Se las ingenió para estar en coma y aún así dar a luz a su hija. Sí, bueno, se la sacaron, pero puta que la mantuvo viva. Sí, y ese madre casi llora cuando le mataron el perro, madre. En cambio, este otro solo, ¡ay, mi perro! ¡Ay! Explota el madre, saca el Saiyajin por el perro, ¿verdad? O sea, no pudo mantener al perro vivo, ese es el punto. En cambio, Beatriz mantuvo a su hija viva, se recupera 5 años después de un coma, prepara la venganza para justiciar a todos los que le hicieron eso. Ah, no, Beatriz, picha sea.
A John Wick, de hecho. La enterraron viva. La enterraron viva. Sí, logró salir de la barra. John Wick. Que eso significa algo muy diferente en Sodoma, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. En cambio, John Wick incluso le dicen, ok, lo vamos a matar todos, pero tiene una hora de gracia. Hasta le dan una hora, mae. A Beatriz la metieron en un ataúd. Ya, no. Sí, no, sí, no, le dijeron, no, ya no tiene tiempo. Tiene tiempo de gracia negativo. Ni mierda. O sea, hasta que se le cae el oxígeno. Sí. Sí, no sé. Ay, puta, ¿qué más? Tiene mejor música. O sea, si yo quiero que llamate por mí, yo quiero un buen soundtrack. Y el soundtrack de Kill Bill es buenísimo. Sí. Entonces, mejor. Es mejor que el soundtrack que tiene John Wick cuando pelea. Sí, sí, sí. Claro, tampoco es como que va a estar sonando un soundtrack cuando solo están persiguiendo sodomitas y la madre está ahí atrás protegiéndolo. Probablemente suena YMCA o algo así. Sí. Todo este segmento va a ser denunciado por homofóbico. ¿Vos estás convencido? No. ¿O es más sodomitofóbico? No. Porque estamos bromeando con un elemento super homofóbico de la Biblia. No es de parte de nosotros. Yo no creo que el asunto de Sodoma y Gomorra solo fuera homosexualismo. Me parece que también eran otro tipo de cosas. Era ya en general pecado. Sí. Eran, sí, era malos. Como los más eran como templonazos. Eran horny. Horny. Horny, sí. People. Sí. Shiny horny people, como la canción de R.E.M., digamos. Sí. Ah, ok. Yo creo que yo me quedo con Beatrix para responder esa pregunta, porque el único inconveniente con Beatrix es que es más cara. Ella es más cara. Claramente, si necesitamos invertir más platita en Beatrix. John Wick es más barato, porque todo lo hace con una moneda. ¿Verdad? Tienen ese tipo de cambio rarísimo ahí. Es como una especie de criptomoneda, pero física. Sí. Pero yo prefiero a Beatriz, porque Beatriz yo creo que es más violenta y aguanta más y tiene como más capacidad, tiene más versatilidad para apearse a los sodomitas para que me protejan. La paja nocturna. Abriendo la ventana del entretenimiento. ¡Lo estás viendo! ¡Que hace calor, pedazo estúpida! El próximo domingo 17 de abril tenemos paja nocturna. Y es de resurrección. A las 7 de la noche, entrada 3,000 colones para variar. Pueden, sí, encontrar la información en lapajanocturna.com/eventos y acompañarnos en la transmisión vía Zoom. Zoom. Domita. Para seguir con lo de Sodomita. Sí. Sí. Va a ser el 17 de abril. Y esta vez va a costar 3,000 colones el acceso, para cambiar un poco. Sí, eso, recuerden que también pueden estar atentos a las redes sociales de La Paja, donde se va a estar publicando información, historias, donde pueden encontrar el enlace directamente. Y si no, el enlace lo ven en La Paja también, en la página web de lapajanocturna.com/eventos, donde pueden ver eso. Y, como siempre, sobra decir que si usted quiere colaborar con el financiamiento de su programa favorito, del semillero número uno de contenido para tantos otros podcasts que hay en el país, usted puede colaborar, pues, como quiera, con una mano para La Paja, con el Simpe Móvil al 8642-8569, con el detalle hashtag una mano para La Paja, en donde usted puede colaborar con lo que guste para ayudar con el financiamiento, producción y demás gastos operativos y administrativos de su podcast favorito. Y ya, eso fue La Paja Nocturna, antes de Semana Santa. No, estamos en Semana Santa, está empezando. Ya hoy es Domingo de Resurrección, ya se acabó. Domingo de Resurrección. Perdón, de Resurrección. Domingo de Ramos. Domingo de Resurrección es la otra próxima semana. Ah. Oye, es el que todos sacan el ramito ahí. No me extrañaría que la lógica católica fuera algo así como primero la Resurrección y después los ramos. Sí, como Silvestre el Gato, ¿verdad? No, primero la pólvora, luego las balas. Luego... primero la Resurrección y luego la pólvora. Se retaca bien y... y no. Entonces, primero la pólvora. Ya sé lo que falló. Primero las palmas, las balas. Luego la última cena, luego la muerte y luego la resurrección. Mae, esa caricatura silvestre, yo si, ma, voy a llegar a verla, mae. Yo no la he encontrado. No. Nunca la logré encontrar yo. Mae, eso es de llorar, mae. Yo lloraba de la risa, sí, mae. Sí, primero la pólvora, mae. Luego las balas. Sí.
Y el mae bajaba por las gradas cada vez más hecho mierda. Explotaba, iba a parar al sótano. Iba a parar arriba, al techo, porque la escopeta lo tiraba hacia arriba. Y entonces, el mae volvía cada vez más hecho mierda. Bajaba y las gradas. Volvía a dispararle. Y era el ratón que... ¡Ay, mae! Esas bueno. épocas de infancia en las que los maes les explotaba un rifle en la cara. Y lo único que salía era que se chamuscaban. Sí. Entonces, claro, uno crecía en la infancia pensando, yo quiero dispararle a alguien en la cara. Y ahí no salió tan bien. Y fue hasta después de eso que se empezaron a armar esas... Ya. Después desconté 20 años. Vamos con el santoral porque yo me quiero ir, tengo mucha hambre y tengo la garganta hecha mierda y odio esta sección. Pérez no sea lloró. Maricón de Ramos. Santa Jerry Ramírez. Con Chávez el presidente tendremos pocos porvenires. San Henry Johín del Huerta. Mira, ahí estaba. El hijo predilecto de San Carlos, que a su vez es primo. Quedamos todos con las nalgas abiertas. Santa Catherine Rodríguez. Va a poner el gobierno a todos sus amigues. Santa Noy Anderson. En el Santa María se estrelló en el avión. San Alexis Bolaños Argüello. Al país mejor póngale sello. San Denis López. El gobierno parece ahora un show de los Muppets. San Christopher López. Quedamos llenos de boñiga como en los topes. San Kendall Córdoba Villalobos. De fijo se van a disparar los robos. San Jean-Pierre Curro. No queríamos que pasó, pero ocurrió. Santa Sandra Chacón. Esperamos que no nos joda mucho este cabrón. Amén. Amén, oh wow. Y el mundo entero. Esto fue La Paja Nocturna. Yo soy Pablo Pérez. Ustedes son el mejor público de podcast del maldito universo conocido y más allá. Nos vemos la próxima. Chao. Para cuando escuchen este programa ya llevarán, andaremos por la mitad de la Semana Santa. Entonces los que se fueron para la playa, recuerden, lo digo todos los años, no hay nada más polo que ahogarse en Semana Santa y quemarse con pólvora en diciembre. Entonces no se mueran, cuidado con las corrientes marítimas. Si andan muy hasta el culo, no manejen, porque recuerden que la ley de tránsito solo los protege si son bonitos y famosos, ¿verdad? Entonces, seamos responsables en estas épocas de que se suponía que eran de meditación y reflexión, pero todo el mundo lo agarra para vacaciones. ¡Chau!